Bienvenidas y bienvenidos a este seminario, a este conversatorio sobre Pablo Neruda, La verdad negada, que ha organizado la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Este es un conversatorio que contará con la presencia de Rodolfo Reyes, que es sobrino de Pablo Neruda y abogado de la causa judicial que investiga en Chile sobre la muerte de Neruda, para ver si hubo o no intervención de terceros, como parece que es el caso, se sospecha, hay varios avances, ya nos comentarán. Posteriormente intervendrá Eduardo Contreras, él es abogado del Partido Comunista, fue el abogado creyente, el primer creyente en el caso de Pinochet, el que presentó la primera querella en Chile en contra de Pinochet junto a Gladys Marín, y también es el abogado creyente del caso Neruda, que inicia esta investigación judicial. Nos hablará también de esa experiencia. Posteriormente tendremos a Elizabeth Flores, ella es abogada de la familia de Pablo Neruda, que busca la verdad de este caso. Y finalmente concluiremos con la intervención del escritor italiano Roberto Ippolito, que sin conocer previamente de esta investigación, sin tener mayor relación ninguna con esta investigación judicial, por su sola inquietud, él comienza una investigación periodística y en su libro recaba toda la información disponible en la causa judicial en Chile, pero también nos contará de antecedentes nuevos, antecedentes novedosos, que no están en la investigación judicial. Y que por tanto esperamos que su libro en algún momento se traduzca del italiano al español. Bueno, pues nos contará de esta investigación y su libro se titula Delito Neruda, porque él concluye finalmente con la recopilación de antecedentes que hace que a Pablo Neruda lo han asesinado. Pues este es el seminario, hablaremos de todo aquello. Estamos abiertos para vuestras preguntas, pero antes de dar inicio al seminario, queremos contar con un saludo del presidente de la fundación, que es Baltasar Garzón. Así es que él ha querido dedicarnos unas palabras, no ha podido estar presente en este acto, pero ha querido dejarnos un saludo grabado. Adelante entonces con ese saludo. Queridas y queridos amigos asistentes a este evento, querido Rodolfo y Elizabeth, querido Eduardo y distinguido señor Roberto Hipólito, a quien no he tenido todavía el privilegio de conocer, pero mis colaboradores ya me han hablado de usted y de su libro. Me hubiera encantado estar con vosotras y con vosotros en el día de hoy, pero múltiples actividades previamente comprometidas me lo impiden. De todas formas, no he querido dejar pasar esta ocasión para compartir unas palabras con todos ustedes. Hace ya 3 años, en septiembre de 2018, la fundación que presido, la Fundación Internacional Baltasar Garzón, Pro Jurisdicción Universal y Derechos Humanos, junto con la Universidad Complutense de Madrid, organizamos un gran evento, un gran acto sobre Pablo Neruda, en el que conmemoramos los 45 años de su muerte. En el evento lo titulamos Pablo Neruda 45 años después, explicando algunas cosas. En dicha ocasión quedó demostrado el vínculo estrecho de Pablo Neruda con España. Fueron leídas poesías suyas sobre el horror que significó la guerra civil, que aún al día de hoy nos estremece. Además de poesía, hubo música, hubo reflexiones y comentarios de los mejores académicos de literatura y filología de España. También estuvieron, como no, la abogada Elizabeth Flores, el abogado y sobrino Rodolfo Reyes. Rodrigo de Lledó es abogado del Programa de Derechos Humanos de Chile y actual director de la Fundación Internacional Baltasar Garzón. El escritor y periodista Mario Amorós. Recibimos además el saludo grabado de Eduardo Contreras, abogado del Partido Comunista, que hoy impulsa esta investigación, pero que conozco desde hace mucho antes, desde mucho tiempo antes, porque fue quien interpuso la primera querella en Chile en contra del dictador Augusto Pinochet, junto a Gladys Marín y otras abogadas y abogados igualmente comprometidos
con la búsqueda de la verdad. Mañana, 24 de marzo, conmemoramos el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Este evento es entonces uno de los mejores aperitivos y es la oportunidad propicia para reivindicar nuestro compromiso con la verdad, también con la verdad sobre la muerte de Neruda, tan unido a España con vínculos poéticos, políticos y humanitarios, como por ejemplo con el Winnipeg. Si me lo permiten, aprovecho yo también la ocasión de reafirmar mi compromiso personal, pero también el de la Fundación y de tantas mujeres y hombres de las tierras de España, que tenemos un vínculo entrañable con Chile, con su historia y con su gente, que tan mal lo han pasado en este último tiempo, que lo siguen pasando mal, soportando además de las injusticias sociales, una represión brutal con más de 400 personas mutiladas por los estallidos oculares, miles de detenidos, cientos de torturados, decenas de mujeres vejadas, además de muertos y desaparecidos, sin contar con el ataque permanente a mi querido pueblo mapuche. El estallido social de octubre de 2019 sigue produciendo consecuencias, algunas positivas, como la necesidad de una constituyente y una nueva constitución, pero también todavía en protestas sociales y en represión. Necesitamos verdad para luego acceder a la justicia con las víctimas de hoy y también con las de antes, que siguen siendo de hoy, con las anónimas y también con las de un personaje internacionalmente conocido como fue Pablo Neruda, cuya verdad ha sido hasta ahora, como dice el título de este encuentro, negada. Les deseo lo mejor para este evento virtual y les mando a cada uno de todos ustedes un fuerte abrazo. Y en primer lugar, entonces, le voy a ceder la palabra a Rodolfo Reyes, que como decía es sobrino y de Pablo Neruda, antiguamente, ¿no? Nestalí Reyes, Basualto, y pues abogado también de la causa. Adelante, Rodolfo, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes a todos. Realmente quiero empezando a agradecer a la Fundación de Baltasar Garzón por la posibilidad que nos da de hablar de la verdad negada de Pablo Neruda, del tío Pablo. En síntesis, quería manifestarle que la familia de Pablo Neruda es bastante pequeña. Era el tío Pablo, la tía Laura y mi padre, Rodolfo Reyes, igual que yo. Para nosotros es muy relevante, yo como abogado, estar presente en esta investigación judicial criminal que a nuestra familia la hizo participar después de conocer el expediente que tenía el ministro de la causa. Nos empapamos de los conocimientos y del desarrollo de lo que había ahí, y como abogado, nosotros en principio no habíamos quedado con una verdad oficial del régimen militar, del dictador. Nadie podía hablar en esos entonces, en el año 1973, que a Neruda lo habían, había muerto por otras circunstancias. Se señalaba que tenía cáncer y que había muerto de eso. Posteriormente, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que había muchas condiciones ajenas de terceros, induciendo a que ya Neruda no había muerto de cáncer, tenía cáncer. Pero en conclusión, con los avances de la tecnología médica de forense que tuvimos a la vista gracias a especialísimos forenses a cargo del doctor Cristiano Rego, un destacado chileno que consiguió los mejores médicos en las universidades de Estados Unidos, en la Universidad de Dinamarca y también de Canadá, en lo que tenían una tecnología de punta, y en esto quiero destacar
algo muy importante. Aquí el servicio médico legal, que estamos a años luz de lo que se debe entregar en una ciencia forense, a priori, sin siquiera haber hecho un examen, en ese tiempo dijo que sí, que Neruda había muerto de caquexia cancerosa. Totalmente falso, sin los medios tecnológicos, sin el conocimiento de punta que tiene toda esta investigación, se llegó en forma posterior a concluir por paneles de expertos internacionales y también tres doctores chilenos de destacadísima labor, que Neruda tenía cáncer, que no murió de cáncer, y que el certificado de defunción fue exclusivamente falso, ya que decía que había muerto de caquexia cancerosa. Eso ya quedó históricamente ya descartado. Y lo que nos queda ahora es seguir en la línea que ya próximamente, en unos meses más, van a entregar los laboratorios extranjeros que tienen ya dándole las últimas observaciones al Clostridium botulinum y otros elementos que, personalmente lo digo con mucha responsabilidad, le causaron la muerte a Pablo Neruda, al tío Pablo. Así que, Rodrigo, ese es un importante hecho, que es un deber histórico como el que estamos viendo nosotros ahora, que se conozca la verdad, esta verdad negada. Por tantos años, han sido más de 10 años de investigación muy ardua entre mi colega Elizabeth Flores, también en mi hija, que es abogado, Paola Reyes, que nos ha colaborado, y por supuesto Eduardo Contreras, que hace su labor por el Partido Comunista. Así que eso es más o menos en síntesis, estimado Rodrigo, lo que podría manifestar. Muy bien, muchísimas gracias, Rodolfo. Y ahora voy a ceder la palabra a Eduardo Contreras, que, como dije al comienzo, él es abogado del Partido Comunista, ha sido el que ha interpuesto la primera querella en este caso, luego han venido otros querellantes, pero es el primer querellante, como también fue el primer querellante en contra de el dictador Pinochet, cuando interpuso la primera querella en contra de Gladys Marín, incluso antes de que Baltasar Garzón dictara la orden de detención, ¿no? Esa querella se interpuso en enero del año 98 y el dictador fue detenido en octubre. Así que, bueno, es un privilegio contar con Eduardo, un hombre de inmensa trayectoria. Eduardo, cuando quieras. Muchas gracias. En verdad soy yo el que debo agradecer por la posibilidad que me das de compartir con queridos amigos y con grandes personalidades a las cuales no había tenido todavía el gusto de conocer. ¿Por qué Neruda? ¿Por qué la querella nuestra? Mira, nosotros teníamos en Neruda a una de nuestras máximas figuras en el Partido Comunista. Él había sido miembro del Comité Central, antiguo militante, había ocupado una serie de cargos, algunos que no tenían que ver con el partido, como por ejemplo el Premio Nobel de Literatura, pero sí había sido nuestro senador, embajador, candidato a la presidencia de la República, de suerte que Neruda era una personalidad, el 11 de septiembre del 73, quizás la más importante desaparecido Allende. Y por lo tanto, la atención del enemigo de la dictadura se podía haber centrado, como efectivamente ocurrió, en él. Y por lo tanto, siempre, siempre, siempre en el Partido Comunista se tuvo la sospecha de su asesinato. Sobre todo porque ocurrieron hechos también en esos mismos días. Cuando Eduardo Frei, a pocos días del golpe, le escribe esa carta a Mariano Rumor, dirigente demócrata cristiano italiano, explicando lo que está sucediendo en Chile, hace un comentario que es muy interesante y dice textualmente: se dice que Neruda fue asesinado. Textualmente Frei a Mariano Rumor. Por lo tanto, teníamos antecedentes que justificaban nuestra preocupación. Pero además, en mi caso personalísimo, yo que lo conocí mucho, yo en mi vida fui, cuando era joven, fui regidor, alcalde, diputado, y en todas esas campañas políticas el que me presentaba era Neruda, de manera que se había creado, sin ser su familiar, una relación de amistad muy grande que a mí me llenaba de orgullo. Bueno, haciendo así la situación, pensamos qué es lo que correspondía hacer.
Y además de este detalle que no dejaré mucha importancia de la carta de Frey a Mariano Rumor, poco tiempo después yo recordé que durante mi exilio en México sostuve amistad con quien fue el embajador de México, era a la fecha del golpe, que es don Gonzalo Martínez Corvalán. Gonzalo Martínez Corvalán traía el encargo del gobierno mexicano de salvar a Neruda, estaba preparado el vuelo justamente para los días en que fue asesinado, y conociendo esos hechos, me acerqué a Gonzalo, a quien había conocido ya antes en Chile, en una relación de una, yo diría, una relativa buena amistad, y él me entregó mucha información muy útil, como por ejemplo, subrayarme siempre que Pablo no estaba en el estado de gravedad que se sostenía. Me dijo, mira, si había cáncer, eso no era así, y no de ninguna manera un cáncer terminal, Pablo estaba bien, nosotros queríamos llevarlo a México, porque sabíamos que desde México, donde todo el mundo lo quería mucho, él vivió un buen tiempo de su vida en México también, podía jugar un gran papel político respecto de Chile. De manera que todos estos elementos que estoy haciendo referencia crearon las condiciones para que en el año 2011 pensáramos que había llegado el momento por lo menos de solicitar una investigación. Que teniendo estos elementos, lo dicho por Frey, lo por Gonzalo Martínez Corvalá y todas las sospechas que habían, nosotros no podíamos privarnos de hacer una acción. No teníamos conocimiento de los familiares de Pablo. Pensamos también que podíamos correr el riesgo que por razones muy comprensibles de delicadeza familiar pudiera hacer que ellos no quisieran querellarse por el tema, y fue así como a comienzos del año 2011 presentamos esta querella. Porque también hay que reconocer de que por esos días previo a la querella, y quizás también haya jugado un papel en el impulso a presentarla luego, un periodista, que no sé si aún vive, que es Francisco Marín, presentó un artículo en la revista Proceso Mexicana, donde habla de estos hechos que estamos comentando, y lanza la idea también de que Neruda fue asesinado, y que es el colmo, en fin, que se mantenga la idea de que murió de muerte natural. Todo esto son, repito, los hechos que influyeron. Pero antes de presentar la querella, quiero contarles de que hicimos algunas visitas importantes. Una fue visitar al doctor Merino Inriksen, que sabíamos que era el médico privado de Neruda. Y él nos dijo que efectivamente Pablo no tenía ese cáncer grave, que él pensaba que Neruda no había muerto de muerte natural. Y para nosotros, la palabra del médico que hasta último minuto visitaba a Pablo y era su médico personal, era elemental, era básico. Es decir, no podíamos tener un mejor testimonio que el de él. Y luego empezamos a contratar también otras opiniones, otras personas, pero en eso aparece esta figura importantísima que se llama Manuel Araya, que fue el chofer de Neruda. Yo no lo conocía, pero a través de un colega abogado de la zona, de San Antonio, que era el colega Pedro Piña, lamentablemente ya fallecido, y soy un gran amigo, que era Hernán Pacheco, logré una reunión y poder establecer un vínculo y saber qué es lo que se decía, qué es lo que se pensaba. Y efectivamente toda esta conversación con Araya nos fue convenciendo que efectivamente muchos datos coincidían exactamente con lo que me había contado Gonzalo Martínez Corvalán en México, de suerte que hacía muy verosímil la circunstancia que realmente Neruda hubiera sido asesinado. Con todos esos elementos presentamos la querella, ustedes ya conocen su desarrollo, y creo que es necesario, antes de concluir esta exposición mía, cómo surge una comparación impresionante con el caso de Eduardo Frei. Fíjate, la misma clínica, varios de los mismos doctores, el mismo truco para hacer aparecer como que se muere de muerte natural. Y si bien es cierto hoy día hay un fallo negativo de un tribunal, pero el fallo de primera instancia y el proceso mismo investigativo arrojan suficientes luces para concluir que efectivamente Eduardo Frei Montalva fue asesinado. Y ese es un elemento que sin duda refuerza absolutamente la decisión de haber iniciado el juicio y la convicción que tenemos que efectivamente Neruda fue asesinado. Habían transcurrido muy pocos días y tuvimos conocimiento de Rodolfo. Fuimos a conversar con él, explicamos muy bien de qué se trataba, qué es lo que buscábamos, hubo una reacción muy favorable, no era fácil, se trataba de investigar a un familiar muy querido y muy importante para el país, y que seguramente había que mover sus restos, pero la actitud de ellos fue una actitud muy profesional, muy honesta, muy transparente.
Y yo quiero decir que Rodolfo y Elizabeth se han transformado en los más activos abogados del proceso Neruda hoy día. Ha sido una contribución que no tiene manera de ser reemplazada. Le debemos a ello mucho los grandes avances y hemos coincidido en el enfoque, en la mirada, tanto en la certeza absoluta, mientras más avanza el proceso, de que Neruda fue asesinado por la dictadura de Pinochet, como también en la necesidad que había de abrir el proceso, por doloroso que fuera, tener que hacer todas las cosas que hemos hecho. Eso es lo que podría decir por ahora, querido amigo. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. Y cedo la palabra entonces ahora a Elizabeth Flores, abogada también del caso Neruda y de la familia. Adelante, Elizabeth, cuando quieras. Hola a todos, colegas y amigos. Yo quiero retomar un poquito lo que es actualmente, en modo bastante sintético, toda la situación procesal que nos ha tocado vivir, conjugando lo que dijo mi colega Rodolfo Reyes y Eduardo Contreras. Como bien se señaló, Contreras, por el Partido Comunista, dio inicio a esta investigación dejando la curiosidad que la familia empezó a ver un poquito de lejos para ver a dónde avanzaba esto o dónde podía ir. Esto se permitió dentro del ámbito del programa de derechos humanos que llevaba el Ministerio del Interior. Pasó poco más de un año cuando definitivamente, a la luz de los antecedentes, efectivamente Rodolfo Reyes, como sobrino de Pablo Neruda, se hizo parte en la causa para intentar hacer avanzar, solicitar gestiones, porque no olvidemos que esto se ve en el sistema antiguo procesal, o sea, tenemos una etapa de sumario y posteriormente una etapa de plenario y posteriormente una sentencia. Nos hemos topado acá con impulsos procesales de los abogados, nos topamos con la excelencia del ministro Carroza, que fue quien llevó en adelante la causa, impulsando y recogiendo las inquietudes de nosotros los abogados. Posteriormente, se produjo una muestra de Pablo Neruda, se mantuvo con el Ministerio del Interior, porque las otras causas pasaron al Ministerio de Justicia. Y este es un punto no menos relevante, porque a fines del gobierno de Michelle Bachelet, el Ministerio del Interior presentó una querella, finalmente. Debo también destacar que el tiempo que más agilizó todo esto fue el tiempo en que estaba activado por el Programa de Derechos Humanos a través del Ministerio del Interior, al cual da la casualidad que nuestro convocante, Rodrigo Lledó, le cupo una participación impulsadora entonces junto al colega Francisco Ugaz. Esto se ha ralentizado con el tiempo, en especial debido a los problemas que nos hemos dado con instituciones, como por ejemplo el Servicio Médico Legal, que de no haber existido el año 2019 y comienzo del 2020 una franca oposición al avance, por cuanto los peritos requerían que se les enviara sedimentos existentes sobre la tumba de Pablo Neruda con la finalidad de determinar si el Clostridium botulinum que habían encontrado en el interior de las muestras óseas tenía una data, genéticamente hablando, y los sedimentos tenían otra data si es que se encontraba algún tipo de elemento en este sedimento. El Servicio Médico Legal señaló que había ocupado todas las muestras. No habían. Nosotros como abogados impulsamos esto porque era insólito, no se conjugaba con las gestiones que se habían ordenado,
Por lo tanto, insistimos en que el servicio médico legal demostrara en qué había utilizado todo este gramaje de diversas locaciones de la tumba, y en definitiva hubo algunas informaciones que no eran exactas, lo cual motivó que en dos oportunidades pidiéramos un allanamiento al servicio médico legal, solo con el propósito de encontrar las muestras. Aquí, de parte de los abogados presentes, no había una razón política que impulsara, era una razón legal y de justicia. Y da la casualidad que concurrió personalmente el ministro Carroza al allanamiento con auxilio de la fuerza pública, porque fue acompañado de la PDI, y, oh, sorpresa, aparecieron las muestras. Esto tomó más de 10 meses, este dime y direte. 10 meses que, sumado a la pandemia, al estado actual en que estamos, habrían sido muy relevantes, porque en teoría a esta fecha ya nosotros debíamos haber tenido el resultado más allá de los avances genéticos que hay en este momento. ¿Por qué? Recordando, haciendo una síntesis, del año 2017, cuando los peritos tuvieron una semana acá en Chile, los peritos que no se conocían entre ellos, recabando toda la información que parcialmente tenían, llegaron a muchas conclusiones, todas por unanimidad en cuanto a que las osamentas, el cuerpo de Neruda, hablaba en el sentido de que él había muerto con cáncer, pero no había muerto de cáncer. Elemento absolutamente relevante, porque a raíz de esto se determinó la falsedad del certificado, como decían mis colegas previamente, y estos peritos que tienen una tecnología inexistente acá en Chile, porque ya el año 2018, internamente el ministro Carroza solicitó a dos excelsas universidades con avance económico, tecnológico, acerca de un pronunciamiento propio sobre las conclusiones dadas el 2017 por este panel de expertos, y ambas universidades, Universidad de los Andes, Universidad Católica, señalaron que no contaban con la tecnología necesaria para tener algún pronunciamiento sobre lo que se le había solicitado. ¿En qué estamos en este momento? Está la certeza de la existencia del Clostridium botulinum en cantidad incompatible con la vida, como señalaron los peritos, pero en especial la existente al interior de un molar de Pablo Neruda, lo cual da cuenta que, estando vivo, él recibió de alguna forma una alta dosis de Clostridium botulinum. Ahora solamente los peritos tienen que determinar la data y semejanzas o no del Clostridium ubicado en su interior con estos sedimentos a los cuales me referí previamente, en que estuvimos casi un año dando vuelta. Por lo anterior, estamos esperando que la pandemia permita realizar esta información, concretándola, y que los nuevos ministros nombrados, ya que el ministro Carroza fue nombrado en la Corte Suprema, en este caso tenemos un nombramiento a partir de marzo, que es de la ministra Paola Plaza. Esperamos que las diligencias que, como abogado, vamos a solicitar con la finalidad de ir acortando los trechos sobre la situación, de modo de dejar de modo sin duda alguna la existencia de terceras personas que determinaron, realizaron y para causar la muerte de Pablo Neruda. Ahora estamos estudiando el cómo, después habrá que ver el quién o quiénes.
eso es como en términos generales, de modo sintético, lo que podría señalar y abierta de toda consulta que pudiera haber al respecto. Muy bien, muchísimas gracias, Elizabeth, por esa clarísima explicación. Quiero recordarles a quienes nos están siguiendo por Zoom, por la plataforma Zoom, que pueden hacer sus preguntas a efecto de que después que terminemos esta primera ronda puedan interlocutar con los panelistas, ¿no? Y hacer llegar sus dudas, sus preguntas. Muy bien, ahora entonces cedo la palabra a Roberto Hipólito. Roberto, como ya dije en la introducción, es un escritor italiano, él se dedica al periodismo de investigación, tiene varios libros de investigación publicados, y bueno, uno de sus últimos libros es Delito Neruda, si no el último, no sé si ya habrá publicado otro, porque ya tiene un año, ¿no? Se publicó poco antes de la pandemia, del cierre, ¿no? Del total de la pandemia esta. Bueno, pues Roberto Hipólito, es un privilegio contar contigo, muchísimas gracias por estar aquí. Roberto, como es italiano y no habla español, pues va a ser asistido en la traducción por Jalisco Pineda, quien es, de alguna manera ha estado también involucrada en toda esta investigación judicial, ha colaborado con Roberto y también ha ayudado a la difusión de la investigación en este caso en Italia, a propósito de una visita que hicieron Rodolfo Reyes y Elizabeth Flores. Pues sin más preámbulo, Roberto, cuando quieras, encantado, gracias por estar aquí. No, gracias a vos y un saludo a todos. Qué emoción. Gracias. ¿Qué sucede? ¿Puedo andar avanti? Allora, dicevo, sí, che emozione parlare in questa occasione con la speranza che un libro, il mio libro Delitto Neruda, possa dare almeno un piccolo aiuto alla verità sulla morte del poeta. La verità che Pablo Neruda attende con l'inchiesta della magistratura aperta dal 2011 e che procede al rallentatore. Saludos a todos. Es una emoción hablar en esta ocasión con la esperanza de que un libro, mi libro Delitto Neruda, pueda ayudar, aunque sea poco, a la verdad sobre la muerte del poeta. La verdad que Pablo Neruda espera con la investigación de la magistratura abierta desde 2011 y que avanza lentamente. Il titolo Delitto Neruda è stato scelto da me con l'editore Chiare Lettere alla fine delle ricerche condotte in tutto il mondo e alla fine della scrittura. Pertanto è l'esito della mia inchiesta. L'ho realizzata animato sempre dal dubbio. Non avevo una tesi da dimostrare. Pensavo di raccontare i sospetti sulla reale causa di morte di Pablo Neruda, ma i troppi fatti trovati convalidano i sospetti. Li elenco in modo sintetico e asettico in un lungo capoverso nella terz'ultima pagina. Le informazioni raccolte mi hanno dunque condotto alla conclusione leggibile sulla copertina sotto il titolo Il poeta premio Nobel ucciso dal golpe di Pinochet. Il titolo Delitto Neruda fu elegito entre l'editorial Chiare Lettere e io. Al final de las indagaciones, indagaciones conducidas por todo el mundo y al final de la escritura del libro. Por lo tanto, es el resultado de mi investigación. La he realizado movido siempre por la duda. No tenía una tesis que demostrar. Pensaba contar las sospechas sobre la real muerte de Pablo Neruda, pero la cantidad de hechos encontrados corroboran las sospechas. Los elenco de forma sintética y aséptica en un largo párrafo en la antepenúltima página. Las informaciones recopiladas me han conducido entonces a la conclusión que se puede leer en la portada del libro con el título El poeta, premio Nobel asesinado por el golpe de Pinochet. Non mi dilungo sulle prove in possesso della magistratura. Il decesso nella camera 406 della clinica Santa Maria alle 22.30 di domenica 23 settembre 1973, solo 12 giorni dopo il golpe di Augusto Pinochet,
sicuramente non è stato provocato dalla cachessia, ovvero dalla denutrizione per il cancro alla prostata, come indicato nel certificato medico e nel certificato del registro civile. Al contrario, la cintura allacciata intorno al corpo riesumato dimostra che Neruda era sovrappeso se non obeso. La cachessia è impossibile, anche per le analisi delle proteine e per le fotografie del brasiliano Evandro Teixeira. Il certificato di morte, compilato in base a una perizia da almeno 3 mani differenti, non è firmato da nessun medico della clinica, ma dall'urologo Roberto Vargas Salazar, che non c'è mai stato. La cartella clinica è scomparsa. Nella casa di cura non c'è nulla relativo a Neruda, come se lui non ci fosse passato nemmeno per caso. No me extiendo en sobremanera sobre las pruebas en poder de la magistratura. La muerte en la habitación 406 de la clínica Santa María a las 22:30 del domingo 23 de septiembre de 1973, solo 12 días después del golpe de Augusto Pinochet. Seguramente fue provocado por la caquexia, es decir, la desnutrición por el cáncer a la próstata, como señalado en el certificado médico de defunción y en el certificado del registro civil. Al contrario, el cinturón ceñido en el cuerpo reexhumado demuestra que Neruda estaba con sobrepeso o incluso obeso. La caquexia es imposible también por los análisis de las proteínas y por las fotografías del brasileño Teixeira. El certificado de muerte rellenado basándose en una evaluación de al menos 3 personas diferentes no está firmado por ningún médico de la clínica, sino del urólogo Roberto Vargas Salazar, que nunca estuvo. El historial médico desapareció. En el sanatorio no hay nada correspondiente a Neruda, como si él no hubiera pasado ni siquiera por casualidad. Neruda aveva il cancro, ma era in buone condizioni di salute. Il 12 luglio 1973, giorno del compleanno, è vivace e contento per Ortensia Bussi, moglie del presidente Salvador Allende. È pieno di progetti, dicono altri presenti. A fine agosto non nasconde i cattivi presentimenti al segretario del Partito Comunista Luis Corbalán, facendo riferimento a García Lorca. Sai cosa gli hanno fatto. L'11 settembre attende invano gli ospiti a casa per la nascita della Fundación Cantalao. Il 19 settembre, quattro giorni prima della morte, è ricoverato, ma non è affatto grave. Infatti lavora i propri testi con Omero Arce, poeta e segretario. Anche un giornale, La Tercera della Ora, lo descrive attivo fino all'ultimo e addirittura impegnato in 10 nuove opere. Quindi per la stampa, controllata dal regime, Neruda è in forma. Il giorno prima della morte è lucido per il diplomatico svedese Ip Hjertonsson e per l'amica Aida Figueroa. Nel pomeriggio conversa nella camera con l'ambasciatore svedese Gustaf Harald Eldestam. Poche ore prima del decesso è visto in buone condizioni per pochi secondi dal fotografo Evandro Teixeira. L'urologo ha assicurato alla moglie Matilde Urrutia almeno 6 anni di vita. Un medico della sua squadra ha dato 5 anni al docente Hernán Loyola. Neruda non era un malato terminale. Neruda tenía cáncer, pero estaba en buenas condiciones de salud. El 12 de julio de 1973, día de su cumpleaños, está animado y contento para Hortensia Bussi, esposa del presidente Salvador Allende. Tiene tantos proyectos, dicen otras personas presentes. Al final de agosto no esconde los malos presentimientos al secretario del Partido Comunista, Luis Corbalán. Haciendo referencia a García Lorca, ¿sabes lo que le hicieron? El 11 de septiembre espera en vano en casa a los invitados por el nacimiento de la Fundación Cantalao. El 19 de septiembre se hospitalizó, pero no está para nada grave.
De hecho, trabajó a sus escritos con Homero Arce, poeta y secretario. También un periódico, La Tercera de la Hora, lo describe activo hasta el último momento e incluso ocupado en 10 obras nuevas. Por lo tanto, para la prensa controlada por el régimen, Neruda está en forma. El día antes de la muerte está lúcido para el diplomático sueco Ives Thomson y para la amiga Alda Figueroa. En la tarde conversa en la habitación con el embajador sueco Gustav Harald Edelstam. Pocas horas antes de la muerte, visto en buenas condiciones, pocos segundos al fotógrafo Eduardo Teixeira. El urólogo ha asegurado a la esposa Matilde Urrutia al menos 6 años de vida. Un médico de su equipo ha dicho 5 años al profesor Hernán Loyola. Neruda no era enfermo terminal. Se il poeta fosse stato in condizioni disperate, la moglie Matilde Urrutia e l'autista Manuel Araya non si sarebbero allontanati dalla clinica Santa Maria per prendere a Isla Negra alcune cose in vista del viaggio di Neruda per il Messico lunedì 24 settembre con un aereo pronto in pista. E non sarebbe stato programmato un viaggio così lungo. Morendo il giorno prima della partenza, Neruda non è andato in Messico, dove con la sua popolarità sarebbe stata una spina nel fianco della dittatura di Pinochet. Si el poeta hubiera estado en condiciones desesperadas, su mujer Matilde Urrutia y el chofer Manuel Araya no se hubieran alejado de la clínica Santa María para recoger en Isla Negra algunas cosas en vista del viaje de Neruda para México el lunes 24 de septiembre con un avión ya preparado. Y no hubieran programado un viaje tan largo. Muriendo el día antes de su partida, Neruda no fue a México, donde, con su popularidad, habría sido un quebradero de cabeza de la dictadura de Pinochet. Neruda non è un malato terminale e tuttavia il critico d'arte Enrico Ebello riferisce di aver appreso dalla radio lo stato agonico e la previsione della morte la notte precedente. Secondo la denuncia di Manuel Araya, all'origine dell'inchiesta giudiziaria, la morte è avvenuta dopo un'iniezione effettuata mentre lui e Matilde erano a Isla Negra. Però l'iniezione non è affatto misteriosa. Subito dopo il decesso, lo scrittore e dirigente comunista Volodya Teitelbaum, in esilio nell'Unione Sovietica e perciò molto lontano da Santiago, riferisce a Radio Mosca di un calmante iniettabile. Come fa a saperlo? L'infermiera Rosa Nunez svela i sospetti confidati 2 anni dopo la morte da Matilde di un omicidio, forse con qualche iniezione. Poche ore dopo la morte, El Mercurio, in prima pagina, parla di shock dopo un'iniezione di calmante e usa l'espressione pre-coma, quasi identica allo stato agonico appreso alla radio da Enrico Ebello. Anche La Tercera della Ora adopera le parole precoma e shock. Eppure, chi ha visto Neruda non ha visto un uomo in fin di vita. Neruda non è un enfermo terminale. E, de todas formas, il critico de arte Enrico Ebello refiere che di averlo oído en la radio, el estado de agonía y la previsión de la muerte del día anterior. Según la denuncia de Manuel Araya, en el origen de la investigación judiciaria, la muerte ha sucedido después de una inyección efectuada mientras él y Matilde estaban en el Isla Negra. Pero la inyección no es misteriosa. Enseguida, después de la muerte, el escritor y dirigente comunista Volodya Teitelbaum, en exilio en la Unión Soviética y por lo tanto muy lejano de Santiago, dice en la radio de Mosca de un calmante inyectable. ¿Cómo es posible que él lo haya sabido? La enfermera Rosa Núñez revela la sospecha que le habían confiado 2 años después de la muerte de Matilde de un homicidio. Puede ser con una inyección. Pocas horas después de la muerte, El Mercurio, en primera página, habla de
shock después de una inyección de calmante y usa la expresión precoma, casi idéntica al estado de agonía que se escuchó en la radio, que escuchó en la radio Enrique Bello. También la tercera de la hora usa estas palabras precoma y shock, y de, sin embargo, quien ha visto a Neruda no ha visto un hombre que estaba en el final de su vida, digamos. Il direttore di El Mercurio, Augustin Edwards, il 14 settembre 1970 ha incontrato a Washington Henry Kissinger, consigliere per la sicurezza del presidente Richard Nixon e poi segretario di Stato. Da quella visita sono partite le azioni per impedire l'elezione di Salvador Allende e poi per il golpe. I documenti americani desecretati rivelano che El Mercurio è per la CIA una pedina di grande importanza per la creazione di conflitti e scontri. È il giornale che dà la notizia dell'iniezione. El director del Mercurio, Augustin Edwards, el 14 de septiembre de 1970, ha encontrado en Washington a Henry Kissinger, consejero para la seguridad del presidente Richard Nixon y después secretario de Estado. En esa visita han partido las acciones para impedir las elecciones de Salvador Allende y después para el golpe de Estado. Los documentos que han sido desecretados de Estados Unidos revelan que el Mercurio es para la CIA una pieza de muchísima importancia para la creación de conflictos y peleas. Es el periódico que da la noticia de la inyección. I documenti desecretati dagli Stati Uniti, con la decisione presa dal presidente Bill Clinton dopo l'arresto di Pinochet ordinato dal giudice Baltasar Garzón, non contengono solo le prove delle responsabilità americane per il golpe di Pinochet, contengono anche il nome di Neruda. Nel libro Delitto Neruda ne rendo tre noti, tre del 1970, anno dell'elezione di Salvador Allende a presidente. I primi due sono dell'ambasciata in Cile. Neruda, precandidato alla presidenza, è descritto con acidità, ansioso di tornare alle sue poesie e alle sue peregrinazioni nelle terre del dollaro. E si ironizza sul fascino in grado di attrarre i diplomatici prima del ballottaggio parlamentare presidenziale. Poi c'è il memorandum della CIA del 18 dicembre. Esprime forte preoccupazione per la designazione di Neruda ambasciatore a Parigi, nemmeno insediato. Secondo la CIA, questa sarebbe una sede chiave per il transito, il supporto e il contatto per agenti internazionali impegnati in attività sovversive, che sarebbero facilitate da Allende, in carica però solo da un mese. La CIA considera quindi il poeta un pericolo, prima ancora dell'arrivo a Parigi. Fra l'altro, alcune parti del memorandum sono ancora segrete. Neruda era dunque un sorvegliato speciale del governo americano. Lo stesso Kissinger, nelle sue memorie, fa un riferimento negativo a lui. Los documentos desecretados de los Estados Unidos con la decisión tomada del presidente Bill Clinton después del arresto de Pinochet, ordenados del juez español Baltasar Garzón, no contienen solo las pruebas de la responsabilidad estadounidense por el golpe de Pinochet, contienen también el nombre de Neruda. En el libro Delito Neruda, remarco estos tres puntos del 1970, año de las elecciones de Salvador Allende para presidente. Los primeros dos son de la embajada en Chile. Neruda, que es un precandidato a la presidencia, lo describen como con acidez, ansioso de volver a sus poesías y a sus peregrinaciones en las tierras del dólar. Y se ironiza sobre su fascinamiento, digamos, en grado de atraer a los diplomáticos antes del,
del balotaje parlamentar presidencial. Después está el memorándum de la CIA del 18 de diciembre, que expresa una fuerte preocupación por la designación de Neruda como embajador en París, ni siquiera cuando se haya nominado, digamos. Según la CIA, esta sería una sede clave para el tránsito, la ayuda y el contacto para agentes internacionales, ocupados en actividades subversivas que hubieran facilitado, que habrían facilitado Allende, digamos, en el poder, pero solo desde hace un mes. La CIA considera entonces al poeta un peligro antes de que llegue a París. Entre otras cosas, algunas partes del memorándum todavía están secretas, digamos. Neruda era, por esa forma, un vigilado especial del gobierno de los Estados Unidos. El mismo Kissinger, en sus memorias, hace una referencia negativa hablando de él. Neruda ha subito l'oltraggio sistematico dal golpe alla morte. Le sue case sono state devastate. L'infermiera Rosa Nunez ha raggiunto con difficoltà quella di Isla Negra. Il medico Francisco Velasco non è arrivato poiché è arrestato a Valparaíso. Un grande schieramento di militari ha perquisito Isla Negra. L'ambulanza diretta alla clinica Santa Maria è stata oggetto di ripetute intimidazioni. Un intero capitolo del libro riguarda i suoi libri incendiati da soldati nelle strade. Nella prima pagina di El Mercurio del 24 settembre c'è una grande foto di un falò, mentre il titolo della morte è molto più piccolo. Neruda ha tenuto che soffrire questo ultraje, no? Que ha sido sistemático desde el golpe de Estado hasta su muerte. Sus casas han sido devastadas. La enfermera Rosa Núñez ha llegado con dificultad a Isla Negra. El médico Francisco Velasco no ha llegado porque ha sido arrestado en Valparaíso. Hay una gran fuerza militar que ha registrado Isla Negra. La ambulancia que se dirige hacia la clínica de Santa María ha sido objeto de muchas intimidaciones. Un capítulo entero acerca de sus libros incendiados, de los soldados por las calles. En la primera página del Mercurio del 24 de septiembre hay una grande foto de una hoguera, mientras el título de la muerte está escrito mucho más pequeño. Neruda ha subito l'oltraggio anche subito dopo il decesso. Appena morto, il corpo è stato portato via dalla camera 406 dai barellieri di corsa, con il rischio di non essere ritrovato. È stato collocato in un tetro corridoio nei sotterranei della clinica Santa Maria e non nella cappella. La casa di Santiago, la Ciascona, è stata circondata dalla polizia pronta a spiare tutti. Al funerale i mitra hanno abbondato invece dei fiori. Le armi sono state puntate contro il carro funebre. La volontà di essere sepolto a Isla Negra, manifestata oltre 20 anni prima con una poesia, non è stata rispettata. Isla Negra è stata dichiarata un pericolo per la sicurezza nazionale e confiscata. È diventata inaccessibile. Neruda ha sufrido muchos ultrajes, incluso después de muerto. Apenas muerto, su cuerpo ha sido llevado desde la habitación 406 de los enfermeros del pasillo, de los enfermeros muy rápidamente con el riesgo de no encontrarlo. Dice así, le colocaron en un pasillo oscuro y tétrico en el subterráneo de la clínica y no en la capilla ardiente. La casa de Santiago, la Chascona, fue rodeada de la policía lista para espiar a todos.
en el funeral los mitras han abundado en vez de las flores. Las armas han sido apuntadas contra el carro fúnebre, contra el coche fúnebre. La voluntad de haber sido sepultado en la Isla Negra, que había manifestada más de 20 años antes con una poesía, no la han respetado. Isla Negra ha sido declarado un peligro para la seguridad nacional y ha sido confiscado todo y se volvió inaccesible. Le persone vicine a Neruda hanno subito violenze e oltraggi. Il cantante e chitarrista Victor Jara, che nel 1973 apriva le esibizioni con A chi me chiedo, il cui testo è stato scritto dal poeta, è stato ucciso con le mani frantumate. Omero Arce è stato brutalmente assassinato. Il corpo di Davide Urrutia, nipote di Matilde, scomparso nel 1975, è stato ritrovato 20 anni dopo. A Manuel Araya per alcuni anni è stato negato il lavoro. Suo fratello Patricio è scomparso. Jaime Marturana, persona di fiducia per lavori dentro casa, è stato arrestato. Las personas cercanas a Neruda han sufrido violencia y ultrajes. El cantante y guitarrista Víctor Jara, que en 1973 abría los espectáculos con Aquí me quedo, en el cual el texto ha sido escrito por el poeta, ha sido asesinado con las manos rotas. Homero Arce ha sido brutalmente asesinado. El cuerpo de David Urrutia, sobrino de Matilde, desaparecido en 1975, fue encontrado 20 años después. A Manuel Araya, por algunos años, le fue negado el trabajo. Su hermano Patricio desapareció. Jaime Maturana, persona de confianza por los trabajos que hacía dentro de su casa, fue arrestado. Alla fine del libro chiedo, qualcuno può davvero con onestà pensare che la morte nella camera 406 sia naturale? L'omicidio di Neruda è nei fatti, anche al di là dell'inchiesta giudiziaria. Questa ha comunque ottenuto risultati rilevanti. Nel molare integro del corpo riesumato è stato trovato il batterio Clostridium botulinum, il cui uso come arma biologica è conosciuto. Le analisi della terra di sepoltura affidate ai laboratori del Canada e della Danimarca possono escludere la presenza del batterio all'esterno della bara e confermare la sua introduzione da parte di terzi nel corpo, ma sono state ostacolate come tutta l'inchiesta. Se Neruda fosse realmente morto per il cancro, qualcuno avrebbe interesse a impedire la sua chiusura? I documenti e le testimonianze raccolti con il mio libro Delitto Neruda cancellano la versione ufficiale della morte dovuta al cancro. Ho cercato i fatti. La verità è stata finora negata al poeta, ma è un dovere riuscire a ottenerla per lui, per le gravi violazioni dei diritti umani, per la storia. Al final del libro pregunto, ¿alguien puede de verdad con honestidad pensar que la muerte en la cámara 406 sea natural? El homicidio de Neruda está en los hechos. También, más allá de la investigación judicial, esta ha de todas formas obtenido resultados relevantes. En el molar íntegro del cuerpo reasumado se ha encontrado la bacteria Clostridium botulinum, cuyo uso como arma biológica es conocido. Los análisis de la tierra de la sepultura que han sido encargados en los laboratorios de Canadá y de Dinamarca pueden excluir la presencia de la bacteria fuera del féretro y confirmar la introducción por parte de terceros en el cuerpo. Pero han sido muchos los obstáculos durante toda la investigación. Si Neruda hubiera muerto realmente
por el cáncer, ¿alguien tendría intereses en impedir esta clausura? Los documentos y las testimonianzas recogidas con mi libro Delito Neruda borran la versión oficial de la muerte debida al cáncer. He buscado los hechos. La verdad ha sido hasta ahora negada al poeta. Pero es un deber conseguirla para él por las graves violaciones de los derechos humanos y por la historia. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Qué completo recorrido, ¿no? De una serie de evidencias correspondientes a tu investigación y a las conclusiones a las que tú llegas. Bueno, aquí tenemos del público, tenemos a Carla Zapata. Carla Zapata dice, buenas tardes, saludos a Rodolfo Reyes y Elizabeth Flores, mis felicitaciones por este evento, como asimismo a los demás panelistas. Bueno, Elizabeth le pide a Roberto Hipólito, le pregunta si hay entrevistas que él haya realizado en su investigación que no estén en el expediente judicial en Chile. Si puede referirse a esa evidencia que no está, ¿no? Entrevistas, documentos que sean inéditos, que no tengamos en la investigación en Chile, ¿no? Luego tenemos una pregunta también para Roberto Hipólito. Dice, gracias, ¿cuándo creen que se podrá leer el libro de don Roberto acá en Santiago de Chile? ¿Sí? Y finalmente tenemos por ahora un saludo, ¿no? Una pregunta, perdón, de Rafael Pineda. Rafael dice, hola a todos, ¿cuándo tendremos los resultados finales de los análisis de los restos de Neruda? Esa pregunta quizá la pueda responder Rodolfo o Elizabeth. Finalmente acaba de llegar una pregunta de María Zúñiga. Dice, un saludo de acá de Santiago, de una nerudiana. Pues muy bien. Entonces, van a llegar más preguntas. Ah, bueno, Rafael Pineda dice, también quiero saludar a esos paladines de la lucha por la verdad y la justicia, Elizabeth Flores, Eduardo Contreras, Rodolfo Reyes, y ahora también a Roberto Hipólito. Entonces, si les parece, Roberto, tienes tú la palabra. ¿Cuáles son aquellos antecedentes de tu investigación que no están? En Chile, porque tú entiendo que viajaste a Chile, pudiste entrevistarte con mucha gente allí, recabar información en terreno, pero también hiciste otros viajes, ¿no? Y quisiéramos saber un poco qué es de lo que tenemos, si tú sabes aquello que nosotros no tenemos, lo que tú encontraste que nosotros todavía no tenemos y que, por tanto, merece la pena, ¿no? Traducir tu libro al español y contar con esos antecedentes y que, además, más gente pueda leerlo, tanto en Chile como aquí en España. Aquí en España también hay mucho, mucho interés por Pablo Neruda, por su obra, por su poesía, como no. Él tiene un vínculo muy estrecho con España. Él vivió la guerra civil, ¿no? Aquí tiene unas poesías tremendas sobre la guerra civil española, y por tanto siempre hay mucho interés sobre todo lo que tenga que ver con Pablo Neruda en España, y en especial de su muerte, ¿no? La investigación que se sigue en Chile. Por eso la Fundación ha querido organizar este seminario. Roberto, entonces te cedemos la palabra para que nos puedas aclarar estas dos dudas, ¿no? ¿Qué pasa con tu libro? ¿Cuándo lo tendremos a disposición? Allora. Muy bien. Provate a guardare il libro, questa pagina in basso, qui. Il libro in tutte queste pagine, qui abajo, qui. Ogni pagina contiene una, due, tre, più note. Contiene muchas notas a pie de pagina. Sono tutti riferimenti ai documenti, ai libri. Ai giornali, agli archivi, tutti i testi dove queste cose si possono trovare. Dove si può encontrar? Ho fatto l'impossibile per indicare le fonti
in modo che tutti las fuentes de forma que todos possono controllare quello che ho detto. Pueden controlar lo que yo he dicho. E avere elementi in più e approfondire se lo desiderano. Y tener elementos de más para que si lo desean puedan profundizar. Vorrei dire un'altra cosa a proposito della guerra civile spagnola. Il primo capitolo. Quisiera decir algo también a partir hablando de la guerra civil española. En el primer capítulo si intitola Quando l'allegria avvolge le giornate a Madrid nei lontani anni dal 1934 al 1936. Quando l'allegria invade las calles del 1934 al 1936. Questo capitolo iniziale racconta un antefatto molto lontano. Se cuenta algo que realmente está muy lejano. Un hecho il muy periodo lejano. In cui negli anni 30 Neruda il vive a Madrid ed è amico con Rafael Alberti, García Lorca, con tutti i poeti della generazione del 27, con gli artisti. Della generazione del 27. La guerra civile coglie Neruda, la guerra civil, che vivrà, digamos que, quello che poi que vivrà ugualmente in Cile. Encuentra Neruda che sta vivendo. Scusa Roberto, la ultima frase non l'ho capito bene. Neruda vive in Spagna le stesse Neruda cose drammatiche Spagna, che vivrà in la Cile. La misma cosa drammatica che vivrà in Cile. La casa devastata, i libri rovinati. La casa devastata e i libri arruinati. Ma l'elemento più importante, più tragico, più triste, che lo segnerà per sempre, per tutta la vita, è il delitto, l'uccisione. L'elemento più triste, più tragico, che lo segnerà per tutta la vita, è l'uccisione di Federico García Lorca. È la morte, l'assassinato di García Lorca. Neruda è una delle ultime persone, quasi forse l'ultima, quasi, che ha visto in vita Federico García Lorca. Neruda è una delle ultime persone praticamente che ha visto vivo a Federico García Lorca. Neruda dirà, per questo il primo capitolo è importante. Neruda dirà, per questo il primo capitolo è tanto importante. Con la guerra civile spagnola è cambiata la mia poesia. Ha cambiato mi poesia. Posso dire che sono veramente un comunista dalla guerra civile spagnola. Sono autenticamente un comunista della guerra civile spagnola. Ecco, vi riprendo la frase. Il delitto di Federico García Lorca ha cambiato il mondo e ha cambiato la poesia. Le era caduta sopra una bomba, una goccia di sangue del poeta sacrificato nel boschetto di Wisnar. Pagina 18, Jalisco. Dice, ha cambiato il mondo e ha cambiato la poesia. La era le había caído encima una bomba. Dice, una gota de sangre del poeta sacrificado en el bosque de Wisnar. Non dimentichiamo un'ultima cosa. Neruda, una ultima cosa. Con la nave allestita Winnipeg riesce a portare miracolosamente in salvo 2000 persone, 2000 Neruda rifugiati spagnoli. Neruda con la nave che aveva flotato specialmente, la nave Winnipeg, logra trasportare a più di 2000 persone fuori del conflitto della guerra civile.
Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Entonces, ahora no sé si Elizabeth o Rodolfo pues quieren comentarnos un poco, Rodolfo, en qué está la investigación. Nos preguntan cuándo se sabrá, ¿no? ¿Cuándo acabará la investigación? ¿En qué etapa estamos? Yo lo que puedo decir es que hasta donde yo la dejé, que es una cosa que se ha dicho y quizá no ha pasado un poco desapercibida y quisiera remarcar, ¿no? Es que hoy día lo que se sabe con toda certeza, porque ya lo dijo el panel de expertos y lo concluye unánimemente, es que la causa de muerte de Pablo Neruda, que está en el certificado oficial de defunción, es falsa. Es decir, él no muere de caquexia, ¿no? Como ya se dijo. La causa de muerte no es caquexia, eso ya está totalmente descartado. Por tanto, la verdadera causa de muerte es un misterio, está abierto, y es lo que se está investigando. Entonces, Rodolfo, ¿en qué etapa estamos? ¿Qué es lo que falta? Porque Roberto Hipólito ya concluye con su investigación que a Neruda lo mataron, ¿no? Pero la investigación judicial no concluye todavía, y no ha querido emitir opinión. Entonces, ¿qué es lo que falta para que finalmente un juez pueda, o una jueza, pueda pronunciarse? Adelante. Me parece muy bien, Rodrigo. Tal como lo señaló mi colega Elisa de Flores, que ha sido muy destacada en esta causa criminal de investigación sobre el tío Pablo, ustedes comprenderán que la última pericia científica que falta ya aporta médico legal, siendo proactivo y haber entregado todas sus muestras, que nos detuvimos como cercano a un año, quizás esto ya estaría resuelto. Sabríamos verdaderamente la verdad, porque los laboratorios ya habrían concluido todo su experticia técnico que le falta. ¿Qué pasa ahora? Estos dos laboratorios que hacen una observación cada uno por separado y tienen que concluir en una sola forma. Yo tengo entendido que prácticamente eso ya está terminado, pero producto de la solidaridad que hay en el mundo con la pandemia, como son laboratorios universitarios, están trabajando y dando posibilidad al tratamiento de los infectados, qué sé yo, y colaborando en ese sentido. Eso ha demorado en este minuto. También debemos recordar que tenemos a puerta también un científico matemático, estadístico, que él ya tiene todo en resumen, los hechos jurídicos que han pasado paralelamente con Neruda, como los forenses. No debemos olvidar que han habido instituciones que no han colaborado. Y permíteme señalar también que la Fundación Neruda no ha colaborado en esta causa derechamente como debió haberlo hecho. Muy por el contrario, ha presentado cosas señalando que Neruda murió de cáncer, que es innecesario hacer todos los exámenes. Eso también nos ha demorado un tanto. Pero la verdad se va a imponer. Y nosotros creemos, con Elizabeth y Eduardo también lo sabe, la doctora Gloria Ramírez, Paola Reyes también, que somos los que estamos en la parte jurídica, no creemos más allá de 3 meses de la conclusión científica forense. Y esa conclusión de cierre de exámenes de laboratorio va a ser entregada oficialmente a la nueva ministra Plaza, para que ella disponga y se cierre este círculo criminal. Posteriormente vendrá otra fase, que es la segunda fase, pero que el plenario. Yo lo que quiero señalarle también, agradecer y destacar la labor de Luis Soto, un destacado médico chileno, director del Hospital de Tórax, y como asimismo al doctor Cristiano Rego, eminencia que ellos ubicaron a estas universidades extranjeras que han colaborado prácticamente en lo científico y en lo forense. Así que esperemos, yo creo que unos 3 meses más, una vez pasada la pandemia, vamos a conocer lo que es la verdad jurídica.
Muchísimas gracias, Rodolfo. Elizabeth, ¿quieres agregar algo más? Y luego ya hay varias preguntas que nos están llegando. La primera es para Eduardo Contreras. Adelante. Gracias. La verdad es que aquí se han dicho muchas materias disímiles, pero todas confluyen hacia lo mismo. Y yo no quisiera dejar pasar esta ocasión para señalar que en forma paralela a toda esta investigación pericial que está en curso con grandes adelantos y solamente precisiones de último tiempo, en la investigación propiamente tal se ha determinado la existencia de una persona en la clínica Santa María que se dijo oficialmente que era médico, que se le llamó Dr. Price, y se le llamó Dr. Price porque otro médico que está vivo señaló haberle entregado el turno al Dr. Price, turno que asumió y en cuyo turno se le aplicó la inyección y en cuyo turno murió Neruda. Esta persona llamada Dr. Price fue revisado por los servicios de investigaciones, las universidades, servicios de inmigración. No existe ni ha existido un médico con ese nombre, con ese apellido, con esa característica. Por lo tanto, tenemos un elemento humano en el sitio del suceso, el día y la muerte, el día de la muerte de Pablo Neruda, y nunca más se le vio. A eso quisiera agregar elementos que constan en el proceso, que fueron con mucha dificultad obtenidos de la Clínica Santa María, tales como, y aquí tengo a la vista en este momento, que consta en el expediente, que entre paréntesis el expediente en este momento consta de 10 cuadernos. O sea, hay 10 expedientes de 500 hojas cada uno. A Neruda, el primer día que ingresó a la clínica, el día 19, se le puso suero y cobraron 200 escudos. Dinero contable de ese tiempo. El día 20 se le pusieron 400 escudos en sueros, o sea, el doble del día anterior. Al día siguiente, día 21, solo se cobró 200 escudos por suero. Al día 22 no se le puso suero, no se le cobró nada. Y el día 23, día que falleció, tampoco se le puso suero. Y no se le cobró nada. Esto que puede parecer una cosa nimia es absolutamente relevante porque reafirma lo manifestado y acreditado hasta ahora en el expediente. Neruda entró como un paciente, pero no un paciente moribundo. Neruda no debió morir en esos 4 días que estuvo hospitalizado con miras a hacer solo una escala para su viaje a México. Redondeando y señalar que las investigaciones van a continuar, los abogados vamos a solicitar más diligencia investigativa para ampliar y precisar, y esperamos contar a la brevedad en los tiempos que señalaba mi colega Rodolfo Reyes con las especificaciones del el informe pericial sumado al informe estadístico que servirá al nuevo magistrado, en este caso al magistrado Paola Plaza, para determinar nuevas resoluciones. Muchas gracias por la atención que han tenido todos para escuchar atentamente esta materia que es de tanto, tanto interés nacional e internacional. Muchísimas gracias, Elizabeth. Nos están llegando muchas preguntas. Aquí quiero leer una para Eduardo Contreras. Pregunta, ¿qué información tienes sobre las órdenes dadas para el asesinato de Neruda?
¿Se entiende que en el plan de ejecución del golpe de Estado estaba incluido el asesinato del poeta? Entonces, yo, que algo conozco de la investigación también, recuerdo que hay una grabación, ¿no?, sobre un avión que tenía que volar y que al final se cae, ¿no?, de Eugenio Berríos, que era el químico de la DINA, ¿no? Algo hay sobre esto. No sé si hay algo tan concreto como un plan que se pueda haber encontrado, pero algo sí hay. No sé si, Eduardo, te quieres referir a esto. Adelante. Quiero decir, antes que referirme específicamente a la consulta, que también es necesario explicarle al público que entre las razones poderosas que explican esta larga tardanza, esta demora innecesaria, tiene que ver el hecho de que por la fecha en que se cometió el delito, corresponde aplicar para su tramitación el Código de Procedimiento Penal, que es un código que permite alargar hasta la eternidad las investigaciones, como lo muestra la historia judicial chilena. Y no el actual código, que es un código mucho más rápido, mucho más efectivo, pero lamentablemente no podemos aplicar el código procesal penal, sino que el de procedimiento penal, por la fecha en que se cometió el delito. Creo que es una explicación necesaria para que el público que no es técnico, que no es abogado, entienda también de que no es solo falta de empeño de los abogados ni mala voluntad, sino que existe una razón de tipo legal procesal que nos crea una enorme dificultad. Y también creo yo de que existe otro factor que ya no es jurídico, que es cierta falta de voluntad de los tribunales. Yo creo que tratándose de una figura tan importante como lo es Pablo Neruda para Chile, siento que hay cierto temor en decir, bueno, sí, efectivamente lo mataron fulano y merengano, porque no se explica de otra manera que, a pesar de la dificultad que crea que sea el Código de Procedimiento Penal, los tribunales pudieron haber apurado más este juicio, haber avanzado más. No es posible que llevemos ya desde el 2011, 10 años de tramitación. No resulta explicable. Quiero decir, por ejemplo, que entre las cosas que acompañamos al expediente, no lo había recordado antes, adjuntamos un texto que me nos facilitó Nureldín Hermosilla, que es un gran coleccionista de cosas de Pablo, y que es un texto escrito a mano y con dibujo que hizo Pablo Neruda en mayo del 73 como un regalo a la Juventud Comunista de Chile. Eso está acompañado al expediente. Es decir, un hombre que en mayo pensaba, escribía, discernía y dibujaba de esa manera, de ninguna manera podía estar con la gravedad que se suponía que tenía Pablo. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál era la pregunta que me habían hecho? La pregunta se refería a si hay antecedentes de una planificación por parte de los integrantes del golpe de Estado. ¿Posso aggiungere una piccola cosa? Adelante, Roberto. Domenica 23 settembre, il giorno della morte, il fotografo Evandro Teixeira è stato in clinica. Il fotografo Teixeira è stato alla clinica. Gli è stato preannunciato un bollettino medico per le 22. E gli avevano detto che iban a tenere un informe medico per las 10. Poiché non ha ricevuto alcuna comunicazione, Evandro Teixeira ha chiamato la clinica. Dice che, come non ha ricevuto nessuna notificazione, él ha chiamato la clinica. Alle 22:30 gli è stato detto, poco dopo le 22:30 gli è stato detto: ci dispiace, il poeta è morto. Lo siento, il poeta ha morto. Perché è importante anche quest'altra testimonianza? Perché è importante anche questa testimonianza? Perché ci dice che era annunciato un bollettino medico e potremmo aggiungere che il certificato medico non parla di infarto improvviso, parla di cachessia cancerosa, quindi non è una morte improvvisa, ma una denutrizione secondo il certificato medico. Falso. El certificado médico no dice que es un ataque al corazón, sino que dice que es cachexia, y que eso es lo que dice el certificado médico, que no es una muerte improvisa. Muy bien, muchas gracias por esa aclaración y ese aporte, Roberto. Eduardo, la pregunta era referida sobre la planificación del golpe, y allí yo no sé si tenemos ese antecedente, pero lo que sí recuerdo, ¿no?, que hay una grabación referida un poco a esa época. No sé si te quieres referir a eso.
Adelante. Yo estoy convencido de que, aunque no tengamos una manera fáctica de demostrarlo hoy día, sin duda todo esto fue absolutamente preconcebido. No se olvide nunca, porque esto no son sino consecuencias del golpe de Estado del 73, que el golpe de Estado no lo hicieron los militares chilenos, no les da el cerebro para hacer tanta maldad como hicieron. Esto fue planificado en Estados Unidos. Lean por favor el informe de Hirsches del Senado norteamericano, el informe Scherz del Senado norteamericano, los trabajos del investigador norteamericano Peter Combrut, los trabajos del investigador español Mario Amorós. Todos demuestran de manera taxativa de que lo que ocurrió en nuestro país fue planificado, estructurado, financiado por la CIA, el Pentágono, por el gobierno norteamericano, con la participación en Chile de la derecha, del sector mayoritario de la democracia cristiana y de otros sectores que se prestaron para este terrible golpe, el más horroroso episodio de la historia chilena. De consiguiente, no es posible exigir que existan los documentos, pero sí el convencimiento absoluto de que, como demuestran esos informes, esto fue absolutamente planificado. ¿Se ha olvidado alguien de las reuniones de don Agustín Edwards, el poderoso dueño del Mercurio, con Estados Unidos, con Kissinger en concreto? ¿Se ha olvidado alguien que todo esto fue preparado internacionalmente? Esto que estoy diciendo explica perfectamente de que aquí hubo una planificación exacta. Y claro, en el caso específico de Neruda, era, como dije al comienzo de mi intervención, la figura política chilena más importante en esa época, muerto Allende. Desaparecido Allende, no había en Chile otra figura de la notoriedad, de la importancia y del peso político internacional que el premio Nobel Pablo Neruda. Y por lo tanto, claro que era un objeto, y las condiciones estaban dadas porque no estaba en Santiago, estaba más o menos solo, en la costa. Es decir, las condiciones se dieron para ocurrir el crimen. Yo no tengo ninguna duda que fue un crimen absolutamente planificado. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo voy a dar lectura a otros saludos y preguntas. Voy a ir dando la palabra a los ponentes porque estamos ya sobre la hora, entonces les rogaría que las respuestas fueran lo más breve posible, ¿no? Vamos a cumplir casi una hora y media de transmisión. Entonces, por una parte, aquí hay María Zúñiga, dice que tiene en su poder la Apología Popular de 1972, la realizó nuestro amigo Pancho Calama, Raúl Valdivia, quien ha fallecido recientemente en febrero de 2021. Dice que es hermosa, es un trabajo de varios compañeros y compañeras nerudianos de Yale y en el extranjero. Es un trabajo hermoso, lo pueden encontrar en las páginas de nuestro Pancho Calama, que Pancho Calama nos legó. Pues leo otro más, dice: saludos al panel, felicitaciones, divulgar la verdad de lo que acaeció al compañero Pablo Neruda es de extraordinaria importancia para todos los chilenos. Gracias, Roberto Hipólito. Un saludo a todas y todos, Elizabeth, Rodolfo, Eduardo, Rodrigo, Roberto. Les saluda con afecto, rebeldía, al compañero Omar Bermúdez, ex de la Universidad Técnica del Estado, coordinadora sindical Cordón Cerrillos Maipú, Centro Cultural Chuenquenilo Cerrillos, Cabildo Gabriela Mistral Cerrillos. Más saludos. Aquí esta es una pregunta, ¿no? ¿Qué opinión tienen los abogados querellantes de los peritajes y diligencias practicadas en la causa hasta ahora? ¿Qué estrategia de litigación pretenden seguir en el futuro los abogados querellantes? Entonces, tal vez, no sé si nos pueden responder muy brevemente. Yo entiendo, como conozco la investigación también, quizá alguno de ustedes se puede referir a al primer panel de expertos, alguien más al segundo panel de expertos y a la fase en la que estamos hoy día. Elizabeth, adelante. Gracias. Voy a ser breve y sintética, como lo hemos intentado, gracias a los pedimentos de nuestro estimado, querido amigo. El primer panel, la verdad es que el primer panel oficial que conformó el Instituto Médico Legal señaló que no era posible acreditar ni rechazar la situación de que Pablo Neruda pudiese haber muerto de alguna causa que fuera o no fuera cáncer. O sea, dejó una situación muy dubitativa.
El segundo panel de expertos, conformado por expertos genómicos y proteómicos, ciencias inexistentes acá en Chile a la fecha, en definitiva, el año 2017 señaló que Neruda no había muerto de cáncer. Fue en forma unánime. Son 16 peritos forenses internacionales. Francia, Canadá, Dinamarca, España, etc. Y participaron también 4 peritos chilenos, todo ello coordinado por nuestro ya fallecido querido doctor Cristiano Rego Benaventa. Actualmente, la situación existente, como se señaló en la restante respecto solo de la situación genómica de la coincidencia o no de los sedimentos, pero lo establecido ya es la existencia de Clostridium botulinum en el interior del molar y en el resto de las osamentas, incompatible con la vida. Repito ese término porque ese es el término exacto que señalaron en el informe del 2017. Por lo tanto, el panel 2, el reciente al cual me refiero, es de una excelsa y muy afinada acotación de modo de no dejar duda alguna al tribunal, a quien sea el ministro que tenga en su mano, continuar en adelante con las resoluciones y posteriores acusaciones o sentencias según corresponda, no quepa duda alguna de la existencia de intervención de terceros con final mortal hacia la víctima, en este caso, Pablo Neruda. Muchas gracias, Elizabeth. Hay una pregunta también para Rodolfo, muy breve, por favor, aunque de esto podríamos hablar muchísimo tiempo, ¿no? Pregunta Jean Godoy si tienes información sobre las enfermeras de la Clínica Santa María y sobre lo que sabemos sobre las personas que participaron en el asesinato del poeta en la clínica. Saludos, abrazos, dice. Efectivamente, tenemos en los expedientes, hay muchas que se contradicen, en este minuto no conozco bien los nombres, pero son 3, 4 o 5 enfermeras, una inclusive de Isla Negra, en que se contradicen en sus propios dichos. Esa es una investigación de investigación que la pusimos en el tribunal, que la sabe muy bien Elizabeth y Eduardo, y se tendrá que considerar en el momento del cierre de toda la entrega del panel de expertos. Se está considerado la enfermera que lo atendió. Muchas gracias, Rodolfo, sobre todo por esa precisión. Vamos concluyendo ya. Leonardo, demostrar la verdad sobre la desaparición de nuestro gran poeta y para que todo el planeta lo sepa. Felicitaciones por este tan importante trabajo. Hay otra pregunta nuevamente, dice qué información tiene sobre las órdenes de... Ya la hemos leído. Dice, estimada Elizabeth, ¿cuáles son las instituciones que impiden el avance de la investigación? Yo creo que ya un poco nos hemos referido, ¿no?, a las dificultades que han existido. ¿Podrías detallar en tu respuesta, teniendo 50 años del crimen? Sigo leyendo y después luego, Elizabeth, si quieres ya nos precisas un poco, ¿no? Estimado Rodolfo, dice, ¿se puede afirmar que la Fundación Neruda está en manos de aquellos que fueron cómplices de la dictadura y que el legado humanista del poeta ha sido usurpado por el sistema neoliberal impuesto por los ideólogos de la dictadura? ¿Podrías expresar tu visión al respecto? Bueno, algo también ya nos hemos referido, queda pendiente la pregunta entonces, Rodolfo. Elizabeth, hay otra pregunta. ¿Tienes información sobre quién era el militar que dirigía la clínica en ese momento? Hay otra pregunta, Carla Zapata. ¿Qué opinión tienen los abogados querellantes de los peritajes y diligencias practicadas en la causa hasta ahora? Quizá esta pregunta también me la formularon por el otro lado, entonces se está repitiendo, ¿no? Pero de todas maneras queda pendiente por si alguien quiere referirse a ella. Y finalmente, Ricardo Manque,
Nos dice, un regalo para este tiempo, gracias. Pregunta a Eduardo Contreras. El doctor Price, dice aquí, en realidad es Price con P. El doctor Price, ¿sería Townley o Eugenio Berríos? Entonces, los invito a responder estas preguntas en el mismo orden de aparición, de exposición inicial, y cedemos al final la palabra a Roberto Hipólito, y con esto ya despedimos esta transmisión, este conversatorio sobre la muerte de Pablo Neruda. Entonces, adelante, Rodolfo. Brevemente, la pregunta, la primera, de la Fundación. Sí, ¿qué opinas del trabajo que ha realizado la Fundación? Si crees que, además de estar en contra, han sido capturadas por el modelo neoliberal o son cómplices, digamos, de alguna manera, de la usurpación del verdadero legado de Neruda. Esa es la totalmente, de acuerdo. Ustedes deben recordar que el tío Pablo no quería a estos directores, a estos directores de la Fundación Neruda. Él quería rectores universitarios de las universidades tradicionales, de los trabajadores de la CUT. Esa fue su voluntad del tío Pablo Neruda. Pero, en forma posterior, cuando el tío Murillo no alcanzó a hacer ese testamento y lo hizo Matilde Urrutia, un abogado consiguió, bueno, Aida Figueroa tenía a Juan Agustín Figueroa de su hermano, que todos conocemos la trayectoria de Juan Agustín Figueroa, y él nombró la fundación, pero la nombró en forma vitalicia, no en la voluntad de Neruda. Y esto con el tiempo, Juan Agustín Figueroa también falleció, ha sido, la atrapó totalmente el modelo neoliberal, porque no entregan cultura, es un centro más bien comercial. Debemos recordar que, gracias a mi persona, que le mandé un correo, cuando había que llevar la última vez a Neruda, después de hacerle los exámenes correspondientes, ellos cobraban por entrar aproximadamente $10 a llevar una flor a la tumba de Neruda, cosa que yo dije que si seguían cobrando, a lo menos para entrar a la tumba de Neruda, el tío no iba a regresar allá. Pero, digamos, eso es lo que pasa con tan desprestigiada Fundación Neruda actualmente. Gracias, Rodolfo. Elizabeth, tus últimas palabras o respuestas a las preguntas. Adelante. Gracias, Rodrigo. Nuevamente me tengo que referir contestando las inquietudes. Sí, nos hemos topado con dificultades principalmente de las instituciones públicas, dificultades que van más allá de la generalidad de cualquier juicio, por lo tanto, podría haber un prejuicio aquí, sin duda. ¿Ya? Eso ha venido, como ya me explayé, del Servicio Médico Legal. En su oportunidad, en los medios, trascendió la falta de pagos a las pericias ya realizadas a los institutos, porque al producirse la decisión del Programa de Derechos Humanos entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, se pasaba la pelota a quien tenía que pagar. Fue finalmente la Contraloría General de la República que el año pasado ordenó que era el Ministerio del Interior a quien le correspondía tener y aplicar el ítem, y definitivamente se les pagó a las instituciones por las pericias realizadas, porque los peritos en sí no cobran, no le han cobrado al gobierno de Chile. Eso es, y esperemos que próximamente, en todo lo que queda en avance de nuestra causa, las dificultades sean menores, la gestión humana al respecto vaya en otra línea necesariamente conducente a la realidad de los hechos, admitir lo que efectivamente ocurrió. Aquí no hubo una muerte natural, según todos los antecedentes existentes hasta ahora, visibles ya en el expediente. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Elizabeth. Eduardo. Para agradecer este encuentro, felicitar a la Fundación que organizó este evento. Creo que es una demostración concreta, práctica,
de que este caso, como otros, interesa al público internacional, no solo a Chile. No tengo el honor de conocer a Roberto Hipólito personalmente, pero creo que no cabe más que felicitar por su obra. Esperemos que pronto esté en venta en español en Chile. Creo que es un aporte de la verdad y que este encuentro ayuda a que mucha gente conozca cosas que a veces, porque la prensa no quiere informarlo, solo quedan chabueados. Felicitar a mis colegas que participan junto con nosotros en la querella y agradecer, repito, de nuevo a ti personalmente, Rodrigo, y a la Fundación por esta oportunidad extraordinaria de colegiar la información sobre uno de los asuntos más importantes de la historia de Chile. Al fin de cuentas, eso fue nuestro gran camarada, Pablo Neruda. Es una imagen brillante lo que es y de lo que debiera ser nuestro Chile. Muchísimas gracias, Eduardo. Roberto, adelante, tus últimas palabras. Scusate. Ma io vorrei dire soltanto, intanto vorrei ringraziarvi ancora e ancora e ancora tutti. Agradecerles otra vez y otra vez y otra vez. E poi dire, l'inchiesta della magistratura va piano, ma noi... Y decir también que la investigación de la magistratura va lentamente. Ma noi oggi abbiamo dimostrato che piano non ci vogliamo andare. Continuiamo a lavorare. Que hoy hemos demostrado que nosotros despacio no queremos ir lentamente y que hay que trabajar. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a todas, a todos, por haber estado aquí, por haber participado en este seminario. Es realmente un privilegio haberlos tenido aquí en la Fundación, aunque sea en este formato virtual. Gracias a ello estamos presentes, Rodrigo, de alguna manera, sí, en Chile, en España y en Italia. Roberto. Oh, perdona, disculpa. Gracias a Rodrigo Ledó tantísimo. Que muchas gracias a Rodrigo Ledó, que muchas gracias. Pues sin más, despedimos este encuentro, este conversatorio, y quedamos todos comprometidos, porque mañana es el Día Internacional del Derecho a la Verdad, ¿no? Y este es un aperitivo, un entremés, ¿no?, de ese día, y esperamos que, así como pedimos verdad para Pablo Neruda, también tengamos verdad para todas las víctimas de la dictadura militar de Pinochet, y también todas las víctimas del estallido social que ha golpeado tan duramente a nuestro país durante este último tiempo. Un abrazo, un cordial saludo y hasta otra oportunidad. Gracias. Un abrazo, muchas gracias.